Hola chicas y chicos del canal de Angélica González. Bueno, pues aquí estoy de nuevo con ustedes y vengo a hablaros un poquito de los productos que tengo en la bolsa, que yo siempre os digo, si sois perezosa a la hora de arreglaros la piel, prepararos la bolsa. Una bolsa y poner los productos que tengáis que ponerse. Y si sois de las perezosas, cogéis la bolsita y os la lleváis a donde estéis sentadita, ¿eh? Si estáis viendo la tele o si estáis sentada en una conversación con un familiar, en una circunstancia que se pueda hacer. Y no hay que ser perezosa teniendo bolsitas que podemos preparar. Pues yo llevo unos días dándole un poquito de visualización a lo que tengo en producto para ir gastando, como me pongo a probar productos para deciros la calidad que tiene. Siempre productos que compro yo, porque no son productos que me dé ninguna casa ni nada, son productos que yo voy comprando. Pues digo, tengo que poner orden y concierto, como digo yo, en los productos. Porque no sé si sabréis que todos los productos tienen una fecha de caducidad que tenéis que tener en cuenta, ¿eh? Y fijaros cuando estéis usando un producto si lo tenéis caducado y en vez en cuando pues tenemos que revisar esos productos que usamos por si acaso en un momento dado nos despistamos y nos estamos poniendo un producto que no está ya en condiciones. Bueno, pues yo eso es lo que estoy haciendo, revisando mis productos. Porque tengo tantas al uso que he tenido que ponerme en marcha. Y digo, voy a poner un poquito de orden y voy a enseñar lo que tengo ahora mismo metido en la bolsa. Y son estos productos. Tengo el contorno de ojo de esta marca. De Organi es un producto de buena calidad y tengo que usarlo y gastarlo. Tengo también de la misma casa ellos le llaman suero, otros les llaman serum, aquí en esta casa le llaman suero facial, antienvejecimiento y el poder de la naturaleza para tu rostro y cuerpo. Se puede usar también para el cuerpo si lo quieres. Y lo tengo también en uso. Es otra cosa que tengo que ir. Tengo también aceite de rosa mosqueta. De esta marca. Que ya sabéis que el aceite de rosa mosqueta tiene muy buenas propiedades y sobre todo si es de primera impresión en frío, ¿eh? Tenerlo en cuenta que es muy importante los aceites. Después tengo por aquí también el retinol. El retinol. Tengo el ácido hialurónico, que por cierto ahora no me lo estoy poniendo, porque en verano la piel con el sol hay que tener cuidadito con los ácidos, porque normalmente los ácidos nos regeneran las capas.
Y es mejor dejarlo para cuando se vaya el calor, el tiempo de baño y el sol esté más suave. Aquí en España está el verano ahora mismo a tope y no lo estoy usando, pero lo tengo empezado. Tengo también mi aceite de cola de caballo que tengo en el canal, tengo la receta, la podéis buscar. Aceite de cola de caballo. Buscarla y hacerla, ¿eh? Para que sepáis cómo se hace y veáis un buen producto. Yo tengo sacado un poquito del bote que hice para irlo usando. ¿Qué más tengo? Pues tengo una crema que huele así un poco como amentolada. Un poco amentolada fresca. Que está casi terminada, pero no está terminada. También tengo que ir dándole ya salida para los productos. Tengo también esta otra crema de crema facial y antiarruga hidratante. Y también la tengo en uso. Quiere decir que tengo una serie de productos y esto que era lo que también os quería enseñar. Este compré últimamente dos y gasté ya uno que es la vitamina E. Este lo compré yo en el supermercado Mercadona. Si queréis comprarlo porque tiene buena calidad. Y tengo también, es que tengo muchas cosas que he ido pensando en ustedes, pues empezadas, que estoy buscando, y la tengo en la farda y no la veía. La vitamina E, que también os enseñé en su día, que son unas perlas que se compran en farmacia, que también son muy buenas. Por todos estos productos tengo que ir usándolo para que no me caduquen. Pero sobre todo, una cosa que os quería esta noche hablar es las ampollas. Estas ampollas son buenísimas. Estas ampollas, os voy a enseñar, está la caja un poquito estropeada porque esta caja tiene, eran 30 ampollas, de las cuales me quedan 5. Y las tengo metidas en frío. Me gusta tener los productos que no estoy usando día a día. Ven cuando voy y saco algo de lo que no, que quiero usarlo, pero no lo tengo en la bolsa. Y hoy digo, voy a ver si me pongo la ampolla de la marca Martiden, es una marca muy buena. Estas ampollas, os voy a decir, son hidratantes, antioxidantes, reafirman y aportan luminosidad al rostro. Tienen 3% de proteolicano, que es una palabrita un poquito difícil. Proteoglicano y 5% pura vitamina C. Son unas ampollas muy buenas para las pieles secas, ¿eh? Y fijarse cómo tengo ya la caja. Se me está rompiendo. Y es un producto excelente. Excelente quiere decir más que bueno, ¿eh? Y entonces digo, me voy a poner las ampollas porque no quiero que me vayan a caducar
porque es un producto que ahora mismo no me acuerdo el precio, que esto lo podéis buscar pues en AliExpress o en tienda de cosmética, en farmacia. Yo creo que la compré en farmacia, no estoy muy segura, no me acuerdo ahora mismo. Y podéis ver los precios. Lo bueno que tiene es que las ampollas, con una ampolla os pueden servir para dos veces. Porque si no es mucha cantidad. Y sale muy bien de precio, porque tiene un taponcito, que lo he puesto aquí, por cierto, que se lo he quitado. A ver si lo pierdo al final. Tengo que buscarlo ahora antes de abrirla. Y como son 30, pues resulta que es como si fueran 60, 60 ampollas. Son 60 días que podemos ponernos la ampolla esta, que son buenísimas. Y podéis mirar el precio, saber que os puede durar el doble de la cantidad que dice de ampolla, porque ya os digo que pues, podéis usarla en dos veces y algunas veces, incluso dos veces, mucha cantidad, pero normalmente dos veces. Y quería pues eso, deciros que estoy, he estado mirando estos días atrás también todo lo que tengo en frío y he hecho los apartados de los productos que están empezados, de los que están por empezar, los que próximamente os iré enseñando y quería ponerme la ampollita aquí hoy con ustedes, pero estoy buscando el taponcito que al sacar todas las cosas que tenía en la bolsa, lo he tapado y no sé ahora mismo dónde está el taponcito. Pero vamos, que la ampolla me la pongo yo esta noche. Seguro. Sea con ustedes o cuando termine la grabación. Pues nada, que después de haberme limpiado el cutis con un limpiador de estos que se usan, que os he enseñado en el canal muchas veces, porque es una calidad buena, que lo compro en Carrefour, ha sido donde lo he comprado. Ya ver si otro día os lo enseño. Y de haberme puesto en la piel el spray de avena, pues ahora que ya llevo un rato, digo, me había despistado, digo, me he estado peinando, como veis. Fijaros el peinadito que me he hecho hoy. No sé si estaré. Decidme si os gusta o no. Si me veis favorecida. Aquí, así. Y me he entretenido con el tema del peinado. Y resulta que digo, uy. Pues si no me he terminado de cuidar el cutis. Y digo, pues ahora voy a ir al frigorífico y he sacado las ampollas y me las voy a poner. Así que no me la voy a poner delante de ustedes porque no encuentro el tapón y luego se me va a derramar. Pero ya sabéis, todos estos productos que os he enseñado son productos de calidad que ninguno me ha mandado ninguna empresa, todo lo he comprado yo. Son productos que yo compro para enseñárselos a ustedes. Y he querido hoy, pues, deciros más o menos lo que tenía en este momento dentro de la bolsa que yo tanto os animo a que tengáis preparada para que no seáis perezosas y os cuidéis. Bueno, chicas, espero que os haya gustado, que compartáis el vídeo, que ustedes sois mis colaboradoras y con ustedes cuento para que el canal siga creciendo y compartáis los vídeos y si os gusta y le dais un like, pues ayudáis al canal. El like es muy importante. Si os gusta, le dais al like porque el canal se irá
Posicionando, ustedes si lo compartís también, y el canal seguirá creciendo. Y si algún día tenemos muchos más suscriptores, nada más que tengamos más suscriptores, seguramente alguna marca se fijará en el canal y mandará productos. Y quién sabe, pues a lo mejor pueda hacer algún sorteo de productos que manden, o ya veríamos según cómo se presentara la cosa. Pero todo está en las manos de todos ustedes que veis el canal. Si queréis que crezca, tenéis que echar una manita con el like y decirme qué producto estáis usando ustedes ahora en verano, ¿eh? Y si habéis preparado la bolsa o pensáis prepararla, si os ha servido ahora de pensar, la bolsa es una buena idea. Bueno, comentadme ahí vuestras cositas. Venga, nos vemos y hasta el próximo tutorial. Besos para todas. Hasta luego.